Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Kevin. Ya vamos a dar inicio. Muy bien, buenas noches a todos los que me puedan ayudar con su cámara, así como Moisés, se los voy a agradecer mucho. Bueno, primeramente pediré las disculpas del caso. Ayer fue un torrencial bastante fuerte. Hubo acá unos problemas de conexión de energía eléctrica que al parecer quizás como que se reventó un transformador. Y por más que intenté agotar las opciones, no pude. Fui a un local ahí de comida rápida y fue imposible porque han quitado todas las conexiones eléctricas y solo han dejado la parte del celular, ¿verdad? Como que algo nos está diciendo de que debemos de comenzar a crear ya propuestas de solución por medio del celular. Entonces, como les dijo ahí la señorita que nos estaba ayudando con el seguimiento. Vamos a estar reponiendo esta clase un día más, o sea, vamos a corrernos un día para que puedan ustedes, se les pueda cubrir todos los temas y a la vez podamos complementar las horas básicas para esto, ¿verdad? Muy bien, antes de comenzar, quería mostrarles cómo va el avance del desarrollo de la plataforma. Ya que me preocupa un poco, como les digo, miren, el perfil del estudiante, más que todo el perfil del estudiante a nivel virtual, debe de cambiar. O sea, no debe de existir esa amenaza o ese llamado de atención para poder avanzar en lo que nos corresponde como protagonismo en una materia, en un curso, en algún diplomado o lo que estemos nosotros cursando, ¿verdad? Por el momento solo tengo alrededor de 4 participantes que han comenzado a interactuar con la plataforma. En el caso de Kevin ya logró avanzar casi tres homeworks, o sea, tres sesiones. Por acá Leslie, Marta y Ana Silvia han logrado avanzar, pero el resto del equipo todavía está pendiente. Vean, todavía tenemos pendiente comenzar a interactuar. Si ustedes tienen problema con la plataforma, yo les voy a pedir de que lo comuniquen, ¿verdad? Lo comuniquen. Luego, o sea, la plataforma, si ustedes la van trabajando dosificadamente, no van a tener ningún problema de acumulación de trabajo y no se les va a hacer demasiado engorroso. Entonces, traten de, o sea, ustedes tienen que dedicar o involucrarse al curso por lo menos 1 hora en temas de conexión. Y 1 a 2 horas como máximo, ¿sí? Como máximo, quizás cada 2 días o cada, qué sé yo, digámoslo así, 3 horas a la semana bastarían como para que ustedes vayan avanzando con la plataforma. Entonces, sí, tómenlo a bien, por favor, este seguimiento que estamos dando, porque quizás a más tardar el día jueves deberíamos de estar cubriendo ya. Lo que es la primera sesión, ya que tenemos tres, esta sería cuatro sesiones, esta sería la cuarta, en teoría la quinta sesión, o sea, hoy estaríamos cerrando ya la primera sección, ¿verdad? Entonces les pido de favor de que avancemos con la parte de la plataforma, incluso creo que ya les van a comenzar a hablar para que avancemos con esta situación. Muy bien, ¿alguna pregunta con esta parte? No sé si tienen alguna dificultad con la parte de la plataforma, o sencillamente ha sido un poquito de falta de tiempo. ¿Cómo vamos? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. En lo personal, pues ha sido por falta de tiempo, pero espero esta noche ponerme al tanto.
Perfecto, te agradezco, Gustavo, el compromiso. Se van a dar cuenta que no le va a quitar mucho tiempo, tampoco son situaciones tan complejas. Igual ustedes pueden tener un apunte y llevar el control de lo que van contestando. Y si en dado caso no alcanzan el 100%, pues pueden repetirlo las veces que quieran, ¿verdad? Lo ideal sería que lo lleven al 100%, aunque la nota mínima para pasar, pues es el 6, ¿verdad? Pero siento yo que por la dificultad del evaluado, no debemos de conformarnos con una nota muy baja, ¿sí? Muy bien, espero el compromiso de ustedes y el protagonismo, un nuevo concepto que estoy tratando de generar para involucrar a los estudiantes, ¿verdad? Muchos se quejan de que la enseñanza virtual no tiene efecto, pero no tiene efecto porque el participante todavía quiere, y véanlo con sus hijos, ¿verdad? Porque esto va a ser la enseñanza del futuro, aunque no lo crean. Pero el perfil de estudiante ya debe de comenzar a cambiar de que si quiere buenos tratos, también debe dar buenos resultados. Muy bien, la última sesión que tuvimos, veíamos un poco de las referencias absolutas y las referencias relativas. Veíamos también quizás como lo más predominante las formas de realizar las operaciones básicas matemáticas, ¿verdad? Las cuatro operaciones. Y a la vez veíamos las formas de realizar cálculos dentro de la celda. Les venía mencionando de que cuando nosotros activamos una celda con el símbolo igual, prácticamente Excel lo que espera es que comencemos a realizar algún tipo de cálculo o alguna vinculación de celdas o una vinculación de datos. Entonces, a eso llegábamos a lo que yo le he logrado como temificar o encerrar en los tipos de cálculos que podemos meter dentro de una celda. ¿Se recuerdan que les decía cálculos dentro de la celda? O sea, que hacíamos sumas u operaciones dentro de la misma celda, solo que esa operación no era dinámica. En dado caso, quisiera corregir el resultado, tendría que irme directamente a la celda donde hice esa fórmula o ese cálculo. En el caso de los cálculos referenciados, era que la celda quedaba en función de la ubicación de la celda, valga la redundancia, y tomaba el valor que estaba referenciado en las celdas que están dentro de la fórmula. Es decir, por ejemplo, si sumábamos L101 más M101, lo que me está diciendo esa sintaxis es que la celda N101 va a realizar una sumatoria con los valores que se encuentran en la celda L101 más la celda M101. Y la otra parte era la vinculación de celdas, donde prácticamente vinculábamos el valor que tenemos en una celda dentro de un libro o dentro de una hoja. Por ejemplo, acá en esta celda que tengo aquí, tengo en la celda L103, me está diciendo que está tomando el valor de la celda L101. Y acá en la celda L105 está tomando el valor que tenemos en el libro sesión 03 M19, es decir, la ubicación M19 en el libro sesión 03. Acá yo les planteaba y les decía, aprendan a considerar la sintaxis o cómo se trabaja la sintaxis de una referencia para que lo puedan trabajar de manera manual, ya que va a haber un momento que les va a demandar que lo hagan de manera manual. Entonces, esta era la referencia o la vinculación respecto a una celda dentro de la misma hoja, y esto era la vinculación de una celda fuera o en otra hoja, siempre del mismo libro, ¿verdad? Siempre del mismo libro. Se puede vincular hacia otro libro, pero no lo voy a complicar. Ahorita nos vamos a hacer nada más con la celda de esta parte. Entonces había quedado pendiente resolver un ejercicio para tener un poquito más claro lo que era la referencia relativa y la referencia absoluta. Acá tenemos ¿cómo decirles? Tenemos una tabla donde tenemos el resumen de 10 productos. De la venta de 10 productos, no importa ahorita el periodo, ¿verdad? No importa el periodo de si estamos hablando mensual, trimestral o anual, pero tenemos 10 productos con su venta total. Entonces yo les preguntaba a ustedes en su momento, o sea, ahorita
Lo que yo necesito es que ustedes se ubiquen en que se olviden que estamos ahorita en una hoja de Excel, ¿sí? Que se olviden que estamos en una hoja de Excel y que ustedes están con un cuaderno y con un lápiz y ustedes necesitan calcular la venta por cada uno de los productos y luego la venta porcentual. Es decir, si yo planteo una fórmula, yo quiero calcular venta por producto va a ser igual a qué. Yo les pregunto, ¿cómo calculo? O sea, imagínense nuevamente, imagínense que estamos ahorita en un papel y en un lápiz. No estamos en Excel. No me van a dar referencias de celdas o valores, sino que díganme cómo calcularíamos la venta por producto en el caso de este ejercicio que estamos planteando. ¿Quién tiene una idea de cómo podemos calcular la venta por producto? ¿Alguien tiene una idea cómo calcularíamos la venta por producto? Sería, si no más me equivoco, sería la cantidad vendida Muy bien. por el total de todas pues el 100% creo de todo el total vendido. No, íbamos bien, fíjense, íbamos bien la cantidad, o sea, vamos a calcular la venta por producto, o sea, yo quiero saber cuánto he vendido el producto 1 hasta llegar al décimo, ¿verdad? O así sucesivamente. Entonces era la cantidad vendida, ¿por qué? Dime, La dime. cantidad vendida por el precio unitario multiplicado por el 100% de todas Muy las bien. cantidades. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Anita? Sí, eso iba a decir, pero por ejemplo, si dice que se dos productos multiplicar dos por 1.25, ¿verdad? Muy Me bien. imagino yo que ese sería. Perfecto, así es, ¿verdad? Solo corrijo, miren, solo corrijo en el caso de Kevin. La cantidad vendida por producto es, la venta por producto es la cantidad vendida, así como estaba diciendo Ana, la cantidad vendida por el precio unitario, no por 100. Ahorita solo estamos calculando la cantidad de producto vendido. Recuerden, nuevamente estamos ahorita imaginando que estamos en el papel o este cálculo ustedes lo están haciendo en la mente. Muy bien. Tenemos claro cómo se calcula la venta por producto, ¿verdad? Aquí donde yo les digo, miren, el Excel muchas veces termina frustrando a la mayoría de las personas porque, con el respeto del caso, a veces no tenemos ni siquiera bien claro los conceptos básicos de ciertas situaciones, como por ejemplo, cómo calcular la venta de un producto, cómo calcular la venta porcentual. Ahora imagínense si yo les dijera a ustedes calcular el área de una figura geométrica o el volumen o la derivada, o sea, cada vez se va volviendo más complejo. Entonces, si no tenemos claro ese conocimiento, mucho menos le vamos a poder dar instrucciones a Excel cómo realizar ese cálculo. Entonces, yo hago este ejercicio para ganar dos objetivos. Uno, que se entienda la referencia relativa y la referencia absoluta. Y dos, que ustedes tienen un compromiso de recordar todo aquello que veíamos en séptimo, octavo grado, porque no dejan de ser conocimientos de álgebra y de, ¿cómo explicarles? De aritmética. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuál es el cuadrado de un número, cuál es el cubo de un número, ¿cómo lo calculan ustedes a nivel de papel y cómo lo harían ustedes a nivel de Excel? Entonces, hay que ir a repasar primero cómo calcular el cuadrado de un número o el cubo, ¿verdad? O la cuarta de un número, y después cuando ya tengamos claro el conocimiento, comenzamos a pensar cómo le voy a dar esa instrucción a Excel. Muy bien, ahora sí, quiero calcular la venta porcentual de cada uno de los productos. ¿Cómo hago yo para calcular la venta porcentual? Siempre considerando que estamos dentro del papel, ¿verdad? Todavía no estamos en Excel. ¿Cómo hago para calcular la venta porcentual? ¿Cómo lo hago? Esa, si no más me equivoco, creo que allí fue donde me confundí, porque esa creo que sería dividir la ganancia bruta por el precio de la venta o por la venta, y el resultado es multiplicado por 100. Ok, solo le atinaste al por 100 porque la ganancia bruta aquí no la tenemos. Dime, Anita, estamos bien, no te preocupes, estamos bien.
Creo yo que sería, aquí sí sería del total vendido, por poner así un ejemplo, Ajá. por el porcentaje, ya sea por el 10 o el 20%, no sé. Ok, eso es lo que yo quiero calcular, el 10, el 20, eso es lo que yo quiero calcular, o sea, ¿cuánto representa la venta? ¿Qué porcentaje representa la venta del producto 1, por ejemplo? ¿Alguien más tiene una idea cómo calcular la venta porcentual? Ya Kevin dio una idea más o menos, solo que Kevin está mezclando la ganancia. Por el momento no estamos hablando de ganancia, estamos hablando de venta porcentual. Buenas noches, será la Buenas noches. venta total, Ajá. venta total por la cantidad vendida por el 100%, entre el 100%. Vaya, ya encontramos una nueva variable que es la venta total. Si ustedes quisieran saber quién se está llevando el mayor porcentaje de, digamos, de un recurso, por ejemplo, ¿cómo lo calcularían? Si ustedes quieren saber, vaya, mira, fíjate que nosotros fuimos a hacer un trabajo y nos pagaron $2,000, pero yo voy a agarrarme el 40% de ese $2,000. ¿Cómo calculo ese 40%? Dime, Ana. 2,000 por 0,40. Perfecto, ok. Estamos bien ahí, ¿verdad? Pero vean, se lo voy a decir, pero eso es lo que yo les quiero decir, miren, jóvenes. Si ustedes no cimientan o no hacen un recordatorio de los conocimientos básicos, les va a costar darle las instrucciones a Excel. Para calcular la venta porcentual, o sea, para llegar, por ejemplo, a ese 40% que yo quiero, es calcular la venta por producto entre la venta total por el 100%. ¿Sí? La venta porcentual es igual a la venta por producto, o sea, esta fórmula que está aquí arriba, esta la divido entre la venta total, es decir, la sumatoria de cada una de estas, y luego la multiplico por el 100%. Pero veamos algo, veamos algo. Les voy a mandar primero, bueno, veámoslo acá a nivel de ejemplo, ¿verdad? Veámoslo aquí a nivel de ejemplo. Regresemos ahorita a Excel, regresemos a Excel y vamos a aplicar esta venta por producto. Vamos a calcular esta venta por producto. Entonces, si yo quiero, si la venta por producto ya tenemos claro en la mente o en un papel, ¿qué es la cantidad vendida? ¿Cuánto es la cantidad vendida? Ah, perdón, aquí son unidades, ¿verdad? ¿Cuánto es la cantidad vendida? Son 10,000 unidades. Ok, ¿cuánto vale cada unidad? Vale 2,50. ¿Quién me da la instrucción, así como desde una instrucción como Excel, para calcular la venta, la venta del producto 1? La venta obtenida por el producto 1. ¿Quién me da ¿quién me da la instrucción? Ya hablando en términos de Excel, ¿quién me da este detalle? ¿Cómo sería? Sería la sintaxis Ajá, la o la sintaxis. referencia. La La sintaxis. sintaxis sería Ajá. igual. Ajá, muy bien. Bueno, no veo, quiero ver. Sería igual S106 Muy bien. Que sería por, la venta, la cantidad vendida, ¿verdad? 106, ajá. exactamente, la cantidad vendida por R106, que es el precio unitario. Perfecto, Gustavo. Miren, perfecto. Si ustedes notan, ustedes se fijaron que cuando yo comencé a escribir S106, o sea, aquí me la dictó Gustavo y yo la fui trabajando de manera manual. Acá el S106 se pintó de azul y la celda aquí en su alrededor, en su contorno, en su radio, como le quieren decir, se puso de color azul, es decir, que este valor que yo estoy eligiendo acá me está diciendo que es lo que estoy seleccionando aquí, miren. Y luego porque es una multiplicación, y obtengo R106, se transformó en color rojo y la celda también se coloreó como de color rojo. O sea, es decir, me va ubicando cada vez que yo le doy la referencia a la celda. ¿Lograron notar eso?
Perfecto. Al darle enter, me da el resultado, ¿verdad? Me dice que este producto vendió 25 mil dólares. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se ha comprendido hasta acá? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces les pregunto yo. Oigan bien, escuchen bien la pregunta, analicen bien la pregunta que les voy a preguntar. Esta misma fórmula, o sea, este mismo cálculo, ¿sirve para calcular el resto de la venta? ¿O la tengo que modificar? ¿Es igual la fórmula a utilizar para el resto de los productos, para calcular la venta por cliente? Sí, yo me imagino que es la misma. Es la Lo que misma. cambiaría son los valores, quizás. Así es, Así es. perfecto. Pero noten, como ustedes tienen valores o cálculos en base a referencias, ¿sí? En base a referencias, basta, voy a agrandar acá, basta que yo me seleccione la celda que tiene la fórmula y aquí tiene un puntito, miren, me acerco al puntito, le doy clic izquierdo y sin soltarlo lo arrastro hacia abajo, ¿sí? Lo arrastro hacia abajo. Y si ustedes notan, Excel ya me ha calculado la venta de cada uno de los productos. ¿Qué ha ocurrido? Analicemos qué ha ocurrido. Aquí estaba multiplicando. Bueno, si yo le doy F2, si yo le doy clic en la celda y le doy F2, él me va a indicar qué es lo que está multiplicando o qué celda está considerando. Vean, le doy F2 y me dice que está trabajando con estas dos celdas. Me dice S106 por R106. Cuando yo lo arrastro, y eso es también, eso también se llama inteligencia artificial para mí, ¿verdad? Él me está diciendo, mira, cuando tú lo arrastraste, me estás diciendo de que la misma lógica para calcular este dato va a ser igual para este dato de acá. Entonces, pero como dijo por ahí Guadalupe, dijo, es lo mismo, lo único que va a cambiar son los datos. Entonces, él se brincó de S106 a S107. Y se brincó de R106 a R107. ¿Sí? Eso es lo que se le llama referencia absoluta. ¿Sí? Que se va brincando. En este caso, va brincando de celda, de fila en fila. ¿Sí? Si ustedes notan, se mantiene la columna SR. SR, lo único que va brincando es la fila. ¿Sí? ¿Se logró ver mejor lo que es la referencia absoluta? La referencia relativa, perdón. Sí. Muy bien. Voy a ocupar aquí una fórmula de sumar. Ahorita no se preocupe si no la conoce, ya vamos a tener una clase para eso. Y aquí lo que me está diciendo es que la venta de estos 10 productos genera 1.512.908.16 dólares, ¿verdad? Dólares. Perfecto. Regresemos a la otra fórmula, la venta porcentual. Me dice la venta por producto entre la venta total. ¿Sí? Ahí ya llegó la pequeñita de Kevin queriendo aprender también. Miren qué bueno. Ok. La venta porcentual, dijimos, la venta por producto entre la venta total. ¿Quién me da la instrucción o la sintaxis para generar esa fórmula? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a darme la sintaxis? Ingeniero, creo que es igual la venta de producto, decía, ¿verdad? La venta porcentual, ajá, es igual a la venta por producto entre la venta total. Sí, sería igual venta de producto T celda 106. Muy bien. Entre Solo T 116 T116. Muy por el bien. 100%. Ok. Vean acá lo que va a ocurrir. Vean acá lo que va a ocurrir. Permítanme, voy a cambiar este dato. Voy a cambiar este dato. Acá
según lo que me dijo Gustavo, es T106 entre T116, ¿verdad? Pero la fórmula me manda a multiplicar por el 100%. Pero en Excel no necesitamos multiplicarlo por el 100%. ¿Sí? No necesito hacer esto. Miren la barra de fórmulas. Miren esto. ¿Por qué no necesito hacer eso en Excel? Porque ya existe un tipo de dato que me transforma el valor en un porcentaje. Que si nos alcanza el tiempo, lo vamos a ver ahora el día de ahora. Entonces, acá está como dato numérico, ¿verdad? Venta por producto entre venta total, pero si yo lo quiero dejar en porcentaje, miren, yo selecciono el rango que quiero trabajar en porcentaje, el rango de celda va de la 106 a la 116, y me voy a donde dice acá, miren acá arriba, en el submenú número, y le coloco porcentaje. Miren, acá está porcentaje. Y me dice que aquí, miren, es 1.65. Ya no necesito multiplicarlo por 100 porque, repito, ya existe un tipo de dato que se llama porcentaje. Por lo cual, basta que yo pase esa celda a un tipo de dato porcentaje y ya me va a aparecer, miren, hasta con el símbolo de porcentaje. Yo recomiendo lo siguiente, miren, recomiendo lo siguiente, porque aquí me pegó, pero a veces no da lo mismo. ¿Qué ocurre? Voy a borrar el cálculo, me voy a regresar a general, y lo que le recomiendo primero es, antes de hacer un cálculo del tipo porcentual, primero, o sea, estando las celdas en blanco, las seleccionen, lo pasan a porcentual, a porcentaje, y luego hacen los cálculos. O sea, primero colocan el tipo de dato en la celda y de ahí hacen los cálculos. Porque muchas veces cuando primero hacemos los cálculos y después lo pasamos a porcentual, lo terminan multiplicando por 1000. Y eso genera un error en el dato. Entonces, primero, cuando las celdas están en blanco, seleccionenla, lo pasan a porcentaje y de ahí colocan la fórmula y les va a dar el valor ya en porcentaje. Es decir, repito, no necesitan multiplicarlo por el 100%, ya que ya existe un tipo de dato porcentual. ¿Me agarraron esto? ¿Me logré explicar? ¿Sí? ¿Eso lo puede hacer al inicio o ya hecha la fórmula? No, yo recomiendo que cuando la celda esté en blanco, antes de hacer la fórmula, primero lo pasen a porcentual, a tipo de dato porcentual. ¿Tenías una pregunta, Ana? No, ingeniero. Muy bien. Veamos. Les pregunto yo, vean, pónganme atención, les pregunto, esta misma fórmula que hemos creado acá, nuevamente les pregunto, ¿la puedo utilizar en el resto de los otros productos o la tengo que cambiar? Sería la misma. Sí, ¿Sería la misma? No se puede la misma. Hay que hacer absoluto el total de la venta del producto. Perfecto, Moisés, perfecto. Vean, ni Ana ni Moisés están equivocados. ¿Por qué? Porque Ana me dice, sí, es la misma. Está como decirles, está en lo correcto. ¿Por qué? Porque ella lo que va a hacer es la venta por producto entre la venta total. Entonces tendría que hacer este entre este. Y esa forma de cálculo es la misma que está acá. Pero Moisés me dice, no, pero no está correcto porque tendría que ser absoluto, me dice, la celda que es el total. Lo que ocurre es que a nivel de Excel, como lo que realiza es esto, miren, lo voy a reducir un poco. Lo que realiza es esto, miren, esto entre esto. Esto entre esto, o sea, este dato que está acá es común para cada uno de los productos, de tal forma que si yo lo arrastro a tal como está acá, me va a comenzar a dar error. ¿Por qué? Porque como lo tengo como referencia relativa, cuando yo lo arrastre, este va a brincar de T106 a T107, es decir, va a agarrar este valor de aquí, ahí no está mal.
O sea, no quiere decir que está mal, ¿verdad? Sino que no se encuentra erróneo, sino que está bien el dato, pero cuando este está aquí en T116, es decir, este que está acá, lo arrastro, va a brincar de T116 a T117. O sea, aquí va a pasar de aquí para acá, pero como aquí no hay nada, ¿se acuerdan allá en matemáticas, verdad? Todo número dividido entre cero da infinito. Por lo cual, Excel, cuando ve esa parte que le da infinito, me tira un error. Entonces ahí aplico lo que me dice Excel. Lo que me dijo Anita fue, sí, es la misma, ok, a nivel de mente o a nivel de papel, sí es lo mismo. Pero como viene Moisés y me dice, no, póngale absoluto, o sea, a nivel de Excel, sí tengo que darle una instrucción a Excel para que me haga el análisis que yo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Sencillamente, como ya les expliqué, le doy clic acá en T116 y aplico la tecla F4. Y esto me está diciendo que esa celda va a quedar absoluta, o sea, que ya no va a brincar, sino que solo va a brincar la de arriba. Y vean, lo arrastro. Y ahora sí, aquí me tiene que dar el 100%. Hago la sumatoria nuevamente. Y ahora sí, ya no me da error porque está dividiendo T106 entre 1.512. T107 entre 1.512. ¿Se logró ver o se logró comprender mejor lo que es la referencia absoluta y relativa? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, lo que logré entender yo es que en este caso solo el T107 o 106 es el que se queda fijo, digamos. Y El lo que cambia T116, correcto. es lo que se queda. Sí, eso es lo que queda fijo y lo que va cambiando es lo de lo el 109, ¿verdad? La primera Así. parte. Ah, correcto. Acuérdense que aquí la TES, la parte de la venta por producto, ¿verdad? Entonces, ahí estamos un ejemplo de lo que es referencia relativa por producto y porcentual. Sí, eso es lo que entendí. Muy bien. Voy a. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Todo bien? Bueno, queda practicar, ¿verdad? Queda practicar. Le voy a mandar este. Voy a borrar el ejercicio. Miren, lo voy a borrar. Le voy a poner acá, en este caso, le voy a poner general. Y se los voy a mandar ahorita al chat para que practiquen un ratito después, ¿verdad? Ahorita pongan atención a la clase, lo practiquen. Y si ustedes quieren compartir su resultado, pues lo pueden hacer. Lo pueden hacer ya como les acostumbré a lo que tengan que estar mandando, ¿verdad? Es decir, que una vez lo trabajen, lo puedan compartir. Permítanme un segundo, busco el chat de ustedes. Acá está. Y les voy a compartir la hoja que vamos a ocupar para configurar la página. Vean, ahorita solo quiero dejar de compartir, permítanme. Muy bien, les voy a mandar estos dos archivos. Sería este de acá y este de aquí. Les voy a mandar dos archivos, les voy a poner una encuesta en el WhatsApp, que si lo descargaron, me dicen sí o me dicen no, y pues lo abren mientras yo paso listas y lo tienen listo los que quieran practicar. Y acá no. Muy bien, ahí les mandé la encuesta, descárguenla por favor, descárguenla. Y voy a pasar lista por el momento y la tienen
la tienen ahí un momento dado, o si quieren practicar por el momento, lo pueden hacer, no hay problema. Les voy a dar el tiempo que lo que paso la lista. Quiero ver. Sí, mientras paso la lista y y si quieren pueden practicar. Muy bien. Por ejemplo, Ana Silvia Pérez Sánchez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Edith Mabel Cañas. Presente, ingeniero. Gracias, Mabel. Ernesto Alonso Alas Ramírez. Ernesto. No está hoy. Fernando Gonzalo López. Ya lo vi por acá. Frida Virginia Cruz. Presente. Gracias, Frida. Gustavo Adolfo Castro Girón. Presente. Gracias, Gustavo. Jennifer Jeffrey Rosa de Cruz. Ya la logré ver por acá. José Marvin Callejas Hidalgo. Presente, ingeniero. Gracias. Josué Alfonso Reynosa. Presente, ingeniero. Gracias. Kevin Alberto Sarabia Escalante. Presente. Gracias. Leslie Vanessa Amaya de Rivas. Presente. Gracias, Leslie. Marta Guadalupe Guevara Díaz. Presente. Gracias, Guadalupe. Moisés Ernesto Fuentes. Presente. Gracias. Reina Evelyn Rivas de Pineda. Presente. Ya la vi por acá. Y Reina Elizabeth Santos de Hernández. Presente, ingeniero. Gracias. Muy bien, ¿verdad? Solo Ernesto. No está Ernesto por acá, ¿verdad? Pero solo él no, nos. Dime, Fernando. Muy bien, miren, vamos a trabajar otra parte, miren, otra parte. Sí. Vean. Por ahí le mandé un ejercicio donde vamos a configurar. Permítame, voy a hacer una copia acá. No estoy compartiendo, ¿verdad? No. No. Ok, ahorita voy a compartir. Vean, les decía, cuando ustedes tienen, hacen una tabla, procuren proyectarse de tal manera que esa tabla se vaya creciendo en lo alto, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Y procuremos en la medida posible que no la hagamos tan ancha, porque entre más ancha la hacemos, más se va a salir de la hoja de papel bond, que es lo más tradicional que utilizamos. Entonces vamos a configurar una página en la medida posible que se pueda imprimir en una sola hoja, pero a veces imprimimos unas tablas en una sola hoja y la información queda tan pequeña que necesitamos una lupa para leer, ¿verdad? Tampoco vamos a llegar a ese extremo. Pero si lo hacemos en varias páginas, va a quedar ordenado. Acá tengo una tabla, miren, una tabla larguísima, es una tabla de inventarios, por ejemplo, de unas auditorías que hacíamos en Guatemala. Entonces, acá, ustedes, si ustedes notan, miren, yo voy a analizar la tabla, ¿verdad? Lo primero que yo quiero saber es cuántas páginas o en cuántas páginas está depositada esta tabla. Probablemente me la pudieron haber mandado
o yo lo comencé a crear y no me di cuenta de, o sea, no me fijé que la había, que no la creé de una manera que pude hacer imprimir. ¿Qué ocurre? Lo primero que voy a hacer es irme a la vista del tipo ver salto de página. Miren, acá le doy en el menú vista, ver salto de página, o le doy acá en el botón que está en la parte inferior derecha. Le digo que le doy clic y acá, perdón, le voy a dar en donde dice diseño de página, aquí, perdón, acá. Aquí lo puedo ver, ¿verdad? Pero prácticamente se me desconfigura un poco. Entonces, miren, acá me está diciendo que este cuadro va a salir impresa en aproximadamente 20 páginas. Pero más que salga en 20 páginas, va a salir bien desconfigurada, es decir, me va a quedar como que fuera un cartel que después yo tengo que unir, y cuando lo tenga que presentar, lo voy a presentar doblado, ¿verdad? Y no queremos eso. O sea, lo que queremos es que se imprima en una sola, en una hoja de papel bond, tamaño carta, y a lo más engrapado, ¿verdad? Engrapado las varias hojas para que no se pierda el fondo. Entonces, como yo tengo esta situación, primero fíjense y les voy a dar tiempo para que lo trabajen, o en todo caso lo van a trabajar post aula, es decir, traer a exaula. Lo primero que voy a analizar es, miren, es si las columnas en su ancho, ¿verdad? En su ancho, yo lo puedo reducir lo más que se pueda, es decir, hacerlo lo menos ancho posible, de tal manera de que no afecte la legibilidad para poderla leer los datos que se encuentran acá. Les pregunto yo, ¿puedo reducir un poquito más, por ejemplo, la columna de bodega? Sí. Sí, sí puedo, ¿verdad? Porque si ustedes notan, me ha quedado un poquito bien ancha y la palabra BG significa bodega de Guatemala, la bodega 500. Entonces, miren cómo la voy a reducir. Le doy doble clic acá. Bien, ven acá en esta rayita que se me plantea acá, le doy doble clic, le voy a control Z, o le doy clic izquierdo y sin soltarlo lo arrastro y ya se me hizo más pequeña. Miren, y así hago con cada una de las columnas, pero ¿cómo lo voy a hacer de manera masiva? Le doy seleccionar hasta donde dé, ¿verdad? Y luego le doy clic en cualquiera de las celdas. Y aquí ya me lo hizo de manera masiva. Sí, ya me lo hizo de manera masiva todas las columnas que lo he hecho. Entonces, miren, aquí ya me ajustó, digamos, la celda al texto. ¿Qué ocurre aquí? Miren, ¿qué ocurre acá? Por ejemplo, aquí dice categoría tipo de producto. Ustedes notan, la celda se ha acomodado al ancho del título, pero aquí queda más espacio. O sea, como el título es tan largo, lo que ha hecho es acomodarse a largo del título, pero el dato queda bien corto, o sea, todavía hay espacio para poderla ir reduciendo. Recuerden ir grabando o guardando sus cambios cada instante o cada segundo, porque después se les va a borrar. Voy a dar otro vistazo y vean, ahora pasamos de 20 páginas a 10 páginas, o sea, solo con reducir el ancho de las celdas, yo reduje a 10 páginas mi documento. ¿Quieren practicar esto o quieren que siga? Siga, ingeniero. Muy bien. Perfecto. Entonces veamos. ¿Qué otra? Ya hice la primera, ¿verdad? La primera es reducir las columnas. ¿Qué otra puedo hacer? Digamos, ¿se recuerdan que les dije que al inicio teníamos una opción que se llamaba ajustar texto? ¿Qué significa esta herramienta que está aquí? Miren, está en el menú inicio, submenú alineación, botón o comando ajustar texto. ¿Qué significa este ajustar texto? Significa que él va a configurar la celda, por ejemplo, esta celda que está acá, miren, va a configurar esta celda y lo que va a hacer es que le va a permitir que cuando yo la reduzca, el texto se acomode en lo alto de la celda, ¿sí? Se acomode en lo alto de la celda. Vamos a probar lo que les estoy diciendo. Voy a seleccionar toda la tabla. En este caso le voy a dar clic
acá en la parte superior y sin soltar el clic izquierdo me voy a mover con el mouse y voy a bajar hasta el final. Acá he seleccionado toda la tabla y le doy ajustar texto. ¿Cómo estoy claro que he dado ajustar texto? Porque miren, se me sombrea o como que se hundiera el botón, ¿verdad? Como que se hundiera. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, ¿cuál puedo seguir reduciendo? Este ya no puedo porque el código es bien largo. Ya topó, ¿verdad? Ya topó. Este sí lo puedo reducir, miren, ¿cómo decirles? La descripción consume mucho espacio, la voy a reducir. Le doy clic izquierdo acá y la reduzco. La voy a llevar hasta acá. Lo voy a dejar así por el momento. Luego puedo reducir este título, puedo reducir esta hoja por este título. Miren, acá lo he llevado a esta parte. Luego también puedo reducir este nombre. Lo voy a poner hasta acá donde dice tipo. La marca del sistema no lo puedo reducir porque es un solo texto. Voy a ver si puedo reducir este. Acá ya lo reduje y acá ya lo reduje. Miren. Y para que me dé, para que se pueda ver, porque si ustedes notan aquí, ya no se mira. El texto es todo esto, lo que está aquí, miren. Es todo esto que está acá, pero no lo puedo ver. Entonces lo que voy a hacer es darle clic en la celda del inicio de la tabla y nuevamente selecciono con el clic izquierdo, ¿verdad? Y luego hice lo mismo que hice con las columnas. Le doy clic en cualquier fila y ya se acomodó la tabla. Miren cómo me quedó la descripción de corta. O sea, la descripción se logra ver toda, pero ya no se mira tanto en lo ancho, sino que se mira más en lo alto. Solo corrijo esta para que se vea más presentable. Y ya lo tengo de una forma más vistosa. Doy un chequeo y me dice que pasé de 10 páginas a incrementé, miren, incrementé a 31 páginas, miren, a 31 páginas. ¿Por qué incrementé? Porque lo hice más largo, ¿verdad? Lo hice más alto, pero estoy tratando de reducirlo para que en el ancho me quepa y después lo voy a ordenar para que salga de manera impresa de manera correcta. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se ha logrado comprender? ¿No se me han perdido? No. Muy bien. Todavía he notado, digamos, que no lo puedo dejar impreso en un solo, o sea, yo lo quisiera tener que cupiera de aquí para acá, o en todo caso que cupiera aquí para acá, ¿verdad? Si en todo caso tiene que seguir imprimiendo, va a seguir imprimiendo hacia abajo, pero de manera ordenada. Lo vamos a llevar a este, lo vamos a llevar al ancho más, o sea, al lado más ancho de la página. ¿Por qué? Porque así va a ser bien difícil que quepa. Lo vamos a dejar a esta parte de acá. Entonces, lo otro que puedo hacer, miren, todas estas celdas que están, todas estas columnas que están acá, están de más. ¿Por qué? Porque me están dejando espacios que lo puedo ocupar para que la tabla quede más cerca de los bordes y pueda consumir en menos largo, menos ancho, ¿verdad? Entonces, las voy a seleccionar. Le voy a dar clic derecho y le digo eliminar. Acá ya casi estoy cerca. Miren, aquí esta punteada me está diciendo que todavía me estoy saliendo de la hoja. Miren, vuelvo a ver otra vista. O sea, el ancho va quedando fuera de esta hoja, ¿sí? Vean. Acá se va a brincar a otra hoja. Miren, a otra hoja. Por lo cual debo de tener cuidado con esta parte. Me regreso, ¿verdad? ¿Qué otra opción puedo tener? Aquí eliminé fila, ya eliminé columna, ¿verdad? Me voy a ir a disposición de página, al menú disposición de página, a veces se llama configuración de página, en mi versión se llama disposición, y aquí donde dice configurar página, le voy a mejorar los márgenes. Dice que le voy a poner un margen normal, se lo voy a poner. O sea, para que respete el estándar, no sé si se acuerdan, pero a mí cuando ya estaba en bachillerato me enseñaban mecanografía y había un estándar para los márgenes que íbamos a dejar, ¿verdad? Acá en el formato normal ya está considerando Excel esas normas de mecanografía que existían antes para dejar los márgenes, ¿verdad? O sea, ya te lo deja presentable.
Le voy a dar clic en normal y aquí me dice la orientación. Miren, si lo quiero tener vertical, o sea, si lo quiero comenzar a imprimir de esta forma, así recto, quiero ver por acá, no me ve la página, así. O horizontal si lo quiero imprimir así, de esta forma. ¿Se logra ver la página? ¿Sí? Así o así, ¿verdad? Entonces ahí mismo aquí tiene la figura, miren, en orientación lo dejo horizontal. Pero sigo notando que no me cabe todavía, porque aquí tengo esta rayita que me va indicando que se está saliendo de la página. Muy bien. Hasta acá he agotado todas las... Me queda una última opción para hacer que quepa dentro de una página. Y esa es, miren, lo que dice escala. ¿Logran ver la acción escala? ¿La logran ver? Voy a comenzar a reducirla, miren, la voy a comenzar a reducir. Acá el 95%. Fíjense en esto, miren, fíjense en esto. A medida que yo lo reduzco acá, esta rayita tiene que quedar justamente después de lo que dice producto conforme. Lo voy a reducir y miren, acá ya me cabe en el ancho de la página. Me vuelvo a ir a la vista y vean, ya no se pasa a la siguiente hoja. Miren, ya no se pasa a la siguiente hoja, por lo menos en lo ancho, ¿verdad? Pero en lo largo sí se va, sí me queda desconfigurado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me regreso a la vista normal y una vez... Aquí por lo menos ya logré que me quepa en lo ancho, ¿sí? Ya logré que me quepa en lo ancho. Me he explicado hasta acá, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen que le, quieren que le repita algo o quieren que les aclare algo o todo está claro? Yo sí tengo una duda. Dime, dime. Vaya, ahí donde dice resultado de inventario, bodega 500, lo de Guatemala. Vaya, para que esa parte, para poner ese pie de página, ahí donde están la configuración de la página, ¿cuál es el botón que se aprieta para que se mantenga en todas las hojas? Este. Ajá, como el pie de página, ¿eh? No, este es un título que está dentro todavía del, esto está todavía dentro de, está todavía dentro de la hoja de Excel. Pero quedaría en todas, va. En todas las páginas. Depende, depende. Así como lo tengo ahorita, no. Como tú lo quieres en pie de página, sí te va a quedar. Pero ese es el siguiente paso que vamos a trabajar. Ya lo vamos a ver. Ah, bueno, pues me espero. Ah, esperemos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Todo está claro, jóvenes? Vean, les estoy dejando. Yo estoy haciendo una prueba, ¿verdad? Estoy haciendo una prueba porque cuando yo pregunto... Si voy rápido, pregunto si quieren que le repita, si todo ha quedado claro y nadie responde. Entonces, como dijo una vez el Poncio Pilato, quedó libro de pecado, ¿verdad? ¿Sí? Me imagino yo que ahí pues tenemos que ver nosotros en la forma de que lo vamos a ir sacando impreso e irlo ajustando en los márgenes a modo de que nos quede en la hoja que queremos. Sí, lo que pasa es que hasta ahorita, Gustavo, lo que hemos hecho es que esta tabla me quepa en lo ancho de la hoja, pero no he logrado que me queden en lo largo, ¿verdad? En lo alto. Pero como son demasiados datos, lo que voy a hacer es que imprima en varias hojas, pero de manera ordenadita y de manera presentable, a lo que quiere llegar Moisés, que por ejemplo este título se le vea en todas las hojas. Ahorita vamos a trabajar en eso. Bueno, procedo a avanzar, miren, procedo a avanzar. ¿Qué sigue ahorita? Ya probamos, como les digo, reducir ancho de columnas, ocupar ajuste de texto, ¿qué más? Eliminar columnas eliminar columnas que no necesitamos, reducir la escala, y ahora vamos, ya con eso logré llegar a que me quepa en lo ancho. Entonces ahorita voy a configurar a un ordenamiento. Vean lo siguiente. Le voy a dar a aceptar. Me voy a ir a disposición de página, configurar página, imprimir títulos. Miren, imprimir títulos. Le voy a dar clic acá. Y aquí donde dice hoja, ¿sí? A donde dice hoja, le voy a decir repetir filas en el extremo superior. ¿Qué significa esto? Miren, le voy a dar una vista previa.
En la primera hoja va a aparecer este encabezado que está acá, estos encabezados que están acá, miren, que están acá, y el título de la tabla, lo que me estaba demandando Moisés. Pero cuando yo paso a la siguiente hoja, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Le voy a dar clic. Miren, ya no me aparece eso. Le voy a dar clic, ya no me aparece. ¿Por qué? Porque ha quedado solo en la primera hoja. Entonces, me voy a ir a, como les decía, ¿verdad? A, permítanme. Como les decía, me voy a ir a... Solo le quito eso. Me voy a ir a imprimir títulos. Le doy clic acá. Y en la hoja que aparece aquí, en esta ventana donde dice hoja, le voy a decir repetir filas en extremo superior. Le doy clic en la flechita. Y miren esta flechita negra que anda rondando por acá. Miren, le voy a dar clic en la fila 1 hasta donde yo quiero que se repita. Yo quiero que se repita en cada una de las hojas este título que está acá y el encabezado que está acá. Vean lo que les quiero decir. Vean, acá está. Miren, esto que está aquí solo me aparece en la primera hoja. En la segunda ya no me aparece. Entonces me voy a imprimir títulos y selecciono hasta donde quiero que se repita. Es decir, de la 1 a la 4. Aquí dice de la 1 a la 4. Miren, referencia absoluta en base a la fila. 1, 2 puntos, 4. Le doy a aceptar y vean lo que ocurre ahora. Este encabezado que es resultado del inventario más el encabezado de las columnas, se repite en todas las hojas. Miren, en todas las hojas. Aquí pueden ver que voy variando de la 4 a la 5, a la 6, aquí abajito. Entonces ya logré que todas estas queden con un mismo encabezado. ¿Lo lograste ver, Moisés? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Muy bien. Veamos rapidito. Me voy a imprimir títulos y ahora le voy a poner a personalizar el encabezado y el pie de página. Le doy clic en esta pestaña. Y aquí dice, miren, personalizar encabezado. Le doy clic. Y aquí le voy a poner una imagen, miren aquí donde dice la sección izquierda, me voy aquí, miren donde dice insertar imagen, voy a buscar una imagen que yo tengo en mi explorador, ojalá no me vaya a comprometer con alguna imagen comprometedora por ahí, me voy a imágenes, quiero ver qué le puedo poner, voy a ver si le puedo poner este camioncito, miren este camioncito que tengo acá, le doy insertar. Y acá me aparece como un macro, es eso. Eso es como un macro. Como un programilla que está por ahí. Bueno, aquí ya le puse el encabezado. O sea, que me va a salir en la parte izquierda de la hoja. Dependiendo cómo esté la imagen, ¿verdad? Porque si es demasiado grande, me va a salir bien desconfigurada. Ya la vamos a ver. Aquí le voy a poner inventario general de Guatemala. Le voy a dar a aceptar, ¿verdad? Yo lo puedo hacer todo de una sola vez, pero lo voy poniendo por partes para que vayan viendo los resultados. Ahora le doy a aceptar. Le voy a dar vista previa y miren, como les decía, ¿verdad? Aquí como lo que vamos a hacer, quiero ver para que se pueda ver la imagen. Miren. Acá, miren, acá. Cada hoja va a llevar este logotipo. Este encabezado que dice, ya vamos a corregir la palabra, ¿verdad? Tiene que decir inventario general de Guatemala. Y si yo me comienzo a mover en todas las hojas, miren, en todas les va a ir apareciendo. En todas les va a ir apareciendo. Entonces ya logré ponerle un encabezado. Me regreso nuevamente a imprimir títulos, encabezado y pie de página. Voy a corregir la palabra, ¿verdad? Inventario. Le doy a aceptar. Y luego me voy a personalizar pie de página. O sea, al final de la hoja. Aquí lo que le voy a poner es un correlativo de números. Le voy a poner, miren, este que dice acá, insertar número de página. Le pongo este botón que está aquí, escribo la palabra D con espacio, ¿verdad?
y luego le pongo este que dice acá, insertar número de páginas en plural, y aquí insertar número de páginas en singular, o sea, me va a poner una de 15, dos de 15, y así sucesivamente, ¿verdad? Le doy a aceptar. Sí, le doy a aceptar. Y vean lo que ocurre. Me ha colocado en el pie de página, aquí al fondo, miren. ¿Logran verlo? Uno de 15, uno de 15, dos de 15, tres de 15, y ya tiene una numeración las hojas que estoy imprimiendo, o que voy a llegar a imprimir. Entonces acá ya logré configurar la hoja de manera que me quepa en el ancho de la página de papel bond y que se vaya reproduciendo hacia abajo con los encabezados, con un número de página, con un logo, y ya prácticamente este archivo ya está imprimible, o sea, ya está imprimible. Lo único que voy a hacer, porque a veces, a pesar de que ya se encuentre imprimible, como lo venimos configurando, va a agarrar el montón de páginas. Entonces me voy a ir aquí y me dice que solo va a imprimir, vamos a ver hasta el final, 15 páginas, ¿sí? No está agarrando ninguna hoja de aquí, miren. Sí, o sea, como en el caso de esto, ¿verdad? No está agarrando estas hojas de acá. Entonces, ahora ya lo tengo configurado. Si yo lo imprimo, le voy a dar una vista previa. Me va a quedar de esta forma. Me va a quedar de que en la hoja de papel bond va a imprimir este cuadro que está aquí, miren, hasta acá, en lo ancho de la hoja, o sea, de manera horizontal. Todo el cuadro cabe en un solo, en el ancho horizontal de la hoja, y se va a ir reproduciendo hacia abajo con todo lo que está acá, su logo, su nombre, el título de la tabla, los encabezados de la columna, y se va a ir moviendo, miren, se va a ir moviendo de manera presentable, es decir, acá estoy creando una tabla resumen que es demasiado larga, no me cabe en una sola hoja, lamentablemente, pero sí la voy a presentar de manera ordenadita en varias hojas. ¿Se logró ver el ejercicio? Sí. Sí, ingeniero. Perfecto. Vean. Entonces, en la hojita que les mandé, el que dice, la que se llama, permitidme, la que se llama, ¿dónde está el chat? Este que me escriben como 500 veces y me lo pierden. Acá está, se llama sesión 03 ejercicios. Está este mismo cuadrito desconfigurado. Configúrenlo y cuando hayan llegado a su respuesta me mandan, así como está esta vista, hasta así como está esa vista o esa imagen, o sea, ese tipo de ¿cómo se le llama? De vista previa, mándenme una captura que han logrado llegar a configurarlo, que se vean 12, 15 páginas, ¿verdad? Que cabe dentro del ancho de la hoja, que ya les quedó con su encabezado y todo lo demás. Si lo quieren practicar, ¿verdad? Si lo quieren practicar, y ya con esto estaríamos evacuando por lo menos lo básico de Excel. Complementados con las fórmulas básicas, ustedes saldrían ya del nivel principiante y van a entrar al nivel básico, ¿sí? El día de mañana ya vamos a comenzar a ver los tipos de datos que existen, y ya ejercicios con la parte de las referencias absolutas y relativas. O sea, ya les voy a comenzar a mandar ejercicios u hojas, así como les he mandado el día de ahora, para que trabajen en la clase o lo trabajen post clase, o sea, lo trabajen en tarea exaula, y ya queda de manera voluntaria como le. Muy bien, preguntas hasta acá, jóvenes, caballeros, señoritas, señoras, en su mayoría. Ningún ingeniero. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, todo claro. Perfecto. Les recuerdo lo siguiente, miren, avancen con la plataforma, ¿sí?
avance con la plataforma. Lo más que le va a consumir, como les decía, son unos 30, 45 minutos por sesión, una hora como más, ¿verdad? Si ustedes quieren seguir avanzando, háganlo, no se me vayan a atrasar con la plataforma porque se les va a complicar el curso. Y la otra recomendación es, traten de practicar los dos ejercicios que vimos el día de ahora, ¿verdad? Ahorita que ya agarraron el feeling, quédense unos 15, 20 minutos más, hagan la tablita anterior de las fórmulas y hagan la configuración de la página para poderlo imprimir así como lo hemos visto de esta manera. Y ya con esto, al practicar y estar presente en la clase, pues hemos cubierto la cuota del día de ahora. Muy bien. Los espero el día de mañana. Pasen una feliz noche. Gracias por la atención. Feliz noche, ingeniero. Buenas noches. Feliz noches. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.